Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con Ismael Galancho, invitado al canal, experto en fisiología del ejercicio y en nutrición. Ismael, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu canal, Borja. Muy bien, pues nada, estamos aquí para hablar de errores frecuentes de cara a aumentar la masa muscular, un tema en el que sin duda Ismael nos puede contar muchísimo porque es un gran experto de este tema y que seguro que os interesa también. Entonces vamos a hablar de algunos errores, obviamente no de todos porque esto daría para hablar horas y horas y más con Ismael aquí, ¿verdad Ismael? Sí, la verdad es que es un tema bastante amplio, pero bueno. Comenzamos con 5 errores frecuentes sobre cómo ganar masa muscular. El primero, ingesta calórica. ¿Qué nos tienes que decir, Ismael, respecto a la ingesta calórica de cara a ganar masa muscular? Bueno, este es uno de los principales errores que comete la gente a la hora de ganar masa muscular, porque tenemos que partir de la idea que para ganar masa muscular, bueno, es un proceso muy costoso energéticamente, por tanto, debemos de estar en al menos un ligero superávit calórico, ¿no? Para ganar masa muscular. Sin embargo, pues bueno, mucha gente, pues a la hora de planificar su alimentación para ganar masa muscular, se centra en otros detalles y se le olvida este detalle que es bastante importante. ¿Habría que contar calorías, Ismael, o no sería necesario? Bueno, depende. Siempre que esté en superávit calórico, independientemente de que cuentes calorías o no, pues, y obviamente, llevando a un buen puerto el resto de objetivos, pues sí que va a ganar masa muscular. ¿Hay que contar? Bueno, si las cuentas, pues muchísimo mejor, porque así te va a asegurar que va a estar en el superávit óptimo. ¿Recomiendas entonces el contaje? Aunque es tedioso, la gente no le gusta, requiere tiempo, inversión de esfuerzo, pero ¿crees que es lo suyo y es lo ideal de cara a no equivocarnos, ¿no? Tenemos que diferenciar entre si tenemos un objetivo recreativo de mejorar un poco la masa muscular o mejorar un poco la grasa, quizás no sea necesario, y más si partimos de una mala alimentación, el contar calorías, pero si buscamos un objetivo mucho más concreto, más deportivo o más específico, obviamente tenemos que contar calorías. En personas muy principiantes, muy amateurs, quizás van a ganar masa muscular incluso sin que lleguen a un contaje estricto de calorías, pero conforme progresamos, pues va creciendo nuestro tejido muscular y va disminuyendo nuestro porcentaje de grasa, probablemente sea más importante y más necesario pues ese contaje, ¿no? Y esa precisión. Perfecto. ¿Qué nos tienes que contar, Ismael, sobre el consumo de proteína y cuándo la tomamos? Algo que sin duda nos tiene bastante confundido a muchos. Bueno, clásicamente, derivado del culturismo, pues siempre se ha tenido en cuenta el consumo proteico como algo fundamental para ganar masa muscular, lo es. Lo que pasa es que se ha sobreestimado, ¿no? se han consumido quizás demasiadas proteínas en exceso, que no va a significar un mayor aumento de masa muscular, puesto que estas se oxidarán o se excretarán. Más proteína no significa más masa muscular, y además va a desplazar a otros nutrientes como hidratos de carbono y grasa, que también tienen su función, ¿no? Entonces, bueno, ni pasarse ni quedarse corto. Sabemos que las recomendaciones hoy en día, pues, están oficiales, están por debajo de lo recomendado. Entonces, bueno, unos rangos intermedios de consumo proteico sería lo adecuado para ganar masa muscular. Entonces, las recomendaciones están tirando a la baja. Las recomendaciones oficiales, recuerdo, siguen siendo a día de hoy entre 0,8 y 1 gramo, más tirando al 0,8 por kilo de peso ideal. ¿No es así, Ismael? Sí, bueno, realmente eso son para personas sedentarias, para deportistas un poco más, pero se necesita un poquito más incluso. Podríamos estar hablando de entre 1,8 o 2,2 gramos por kilo de peso corporal para ganar masa muscular. Tampoco exceder, porque como digo, clásicamente en el culturismo pues se llega a 4 y hasta 5 gramos de proteína. Y probablemente por encima de 1,8 o 2 gramos no haya grandes beneficios en la mayoría de casos, ¿no? No, incluso sería, incluso lo que puede hacer es enlentecer nuestro progreso. Y con respecto al timing, ¿es mejor tomar, pues siempre nos preguntan y comentamos, el batido de proteína, tomarlo después, 30 minutos después, justo después? Vemos a la gente en el gimnasio con el shaker en el bolsillo para justo después de terminar tomárselo, ¿no? ¿Qué fundamento científico y qué evidencia tiene esto? Lo primero de todo, decir que lo más importante es que al cabo del día ingiramos la proteína que necesitamos. Una vez hagamos eso, el timing
timing no es tan importante. Y dentro del timing, que también tiene su importancia, decir que, bueno, concretamente eso que nos comenta, a día de hoy la evidencia científica nos dice que da igual tomar la proteína antes, después del entrenamiento, ¿no? Siempre que, yo siempre digo que entre una hora y cinco, ¿no? De una hora a cinco, metiendo el entrenamiento entre media, hacer dos ingestas de proteína, da igual cuánto tiempo antes y después, dos ingestas proteicas media, pues más que suficiente. Y no es esa ventana anabólica, esa prisa por consumir eso. Proteína no es tan importante. Entonces, para que nos quede un poco claro, si entrenamos a las 7 de la tarde y vamos a cenar a las 8 o a las 8 y media, realmente no tiene tampoco mucho sentido, ¿no?, el consumir 50 gramos de proteína, aunque sea en un batido, en una proteína de suero, justo después, ¿no?, si vamos a ingerir pues una cena con un consumo de proteína adecuado. Sí, no sería especialmente relevante. Eso es, de acuerdo. Muy bien, pues vamos a pasar a hablar ahora de otros macronutrientes, ¿no? Hemos hablado de la proteína, Ismael nos ha contado cosas interesantes de la proteína, pero los carbohidratos y la grasa también están ahí, ¿no? Entonces, recientemente, pues como todos sabréis, hay una moda que demoniza, y al igual que se han demonizado los años previos las grasas, pues muchas vertientes y muchos grupos pues ahora mismo empiezan a demonizar a los carbohidratos también, ¿no? Y parece que las dietas low carb, que son una herramienta adecuada en ciertas ocasiones y en ciertos modelos y fenotipos de personas, pues ahora tienen que servir para todo, ¿no? Y realmente en el deportista es posible que no sean lo más óptimo, sobre todo si lo que queremos no es recortar grasa, sino ganancia de masa muscular, ¿no? Entonces, aquí los carbohidratos pues tienen un papel fundamental como aporte de energía en el deportista, ¿no? Sobre todo en ciertos deportes, pues habría que diferenciar entre un maratoniano y un crossfitter, por ejemplo, ¿verdad, Ismael? Exactamente. Yo, si me dejan matizar, aparte de como aporte de energía, el hidrato de carbono, hablando de glucógeno muscular, pues incide de forma vía molecular en las vías que llevan a la síntesis proteica y demás. Entonces, hoy en día en consulta pues, me encuentro mucho gente que viene con dietas para ganar masa muscular excesivamente alta en grasa y excesivamente baja en hidrato de carbono. Pues sí, así es. Y bueno, ¿darías un target de consumo aproximado de carbohidratos en gente que quiere, recordemos, siempre ganar masa muscular? Es muy matizable, es un intervalo bastante amplio, mucho más amplio que el de la proteína, porque depende de su actividad diaria, si trabaja en un trabajo con un esfuerzo físico o no. Pero podríamos estar hablando de entre 4 y 7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal. En función de las necesidades, del grado de sedentarismo y demás. Uh-huh. Muy bien, vamos a pasar al cuarto punto. Preocupación por detalles. Publicaba una infografía justamente de esto el otro día y es que básicamente, sea cual sea el objetivo conseguir salud, sea el objetivo la pérdida de grasa, pérdida de peso, ganancias musculares, la gente tiene una tendencia un poco extraña a centrarse en los detalles y olvidarse de lo fundamental, quizás porque lo fundamental cueste más trabajo de realizar que esos detalles, ¿no? Entonces, pues nos preocupamos mucho por el timing del batido, si el batido es mejor justo antes o después, el timing de la creatina, ¿no? Si la creatina en el desayuno o antes de la cena, por detalles quizás el rango de repeticiones de si hacemos 8 o si hacemos 12 y cosas que sí tienen su importancia relativa, pero no son fundamentales, ¿no? ¿Podrías aportar tú alguna, con tu experiencia en consulta y demás, alguno de esos detalles poco importantes o poco relevantes que habría que quitar a la gente la presión de tener que cumplirlos? Sí, bueno, es uno de los errores más frecuentes que hay. Deberíamos de dibujar como una pirámide, ¿no? Y partir de cuáles son las cosas que son la base y cuáles son la guinda del pastel. Y la guinda del pastel casi siempre son los suplementos. Eso es. Vale, la gente hoy en día confía excesivamente en los suplementos. Seguramente gran culpa de esto tenga el marketing de la industria de los suplementos. Y a veces, bueno, pues se le olvida pues los grandes detalles, lo que realmente importa a la hora de ganar masa muscular, como son algunos de los puntos que hemos comentado, y también con el entrenamiento, ¿no? Hay veces que la gente pues se preocupa de qué sabor va a tener la próxima proteína de suero que se va a comprar y luego entrena 40 minutos o media hora. Da igual el tiempo, pero al final pues sería todo el entrenamiento echándose y no suda en el gimnasio básicamente, ¿no? Venimos a decir que la intensidad del entrenamiento, el superávit calórico son cosas mucho más importantes, el estímulo adecuado, el músculo, que si vas a tomar o no proteína hidrolizada o concentrada, si vas a tomar o no HMB o creatina, son ese tipo de cosas. Entonces, concluyendo ya y pasando al quinto punto, Ismael nos va a contar algunas cosillas en cuanto a composición corporal.
Vale, bueno, este quinto punto es muy típico y lo añadimos por la experiencia en consulta. Es muy normal que la gente confunda estética con rendimiento, ¿no? Entonces, mucha gente pues te dice que a lo mejor quiere perder grasa a la vez que quiere ganar masa muscular y a la vez que quiere mejorar el rendimiento. Obviamente sabemos que tanto el entrenamiento como la alimentación son muy diferentes en función de los tres objetivos diferentes. Y concretamente a la hora de ganar masa muscular, un error que me encuentro mucho en consulta es gente que viene con el objetivo de ganar masa muscular, pero sin embargo, su porcentaje graso, grasa corporal, está muy por encima del recomendable para empezar a ganar masa muscular. Entonces, hay que explicarle que primero deberíamos de perder grasa, ¿no? A veces choca un poco, la gente no lo entiende. Incluso también veo, bueno, pues gente que comete el grave error, por muchos motivos que no procede a explicar, de empezar a ganar masa muscular con un porcentaje graso, de grasa corporal, por encima del óptimo. Y eso, sin duda, me lleva al fracaso. ¿Cuáles son los riesgos de hacer esta estrategia? De, por ejemplo, tener un 20% de grasa corporal e intentar aumentar masa muscular con lo que conlleva un superávit calórico, acúmulo de grasa excesivo. Lo primero, que por diferentes alteraciones que se van a dar debido a ese porcentaje graso alto, como resistencia a la insulina y demás, ese superávit calórico casi se va a destinar más al almacenamiento de grasa que al almacenamiento de músculo. Aparte de por otro motivo, por ejemplo, si tenemos altos niveles de grasa visceral, pues sabemos que se expresa una enzima que se llama aromatasa, que convierte la testosterona en estradiol, algo que tampoco nos interesa. También puede haber déficit de vitamina D, porque los adipocitos, entre comillas, secuestran la vitamina D, que es liposoluble. Efectivamente, y puede favorecer un déficit de vitamina D, que aparte de sus efectos fisiológicos también a nivel de músculo es importante. Y luego simplemente de que también se puede crear resistencia anabólica y luego por problemas de salud. Que también podemos favorecer una hiperplasia de adipocitos, que luego sabemos que en proceso de pérdida de grasa, pues este número de adipocitos no se pierde, se mantiene en el tiempo. Efectivamente, pues son muchos puntos por los cuales. Entonces, por dar un dato objetivo y al que nos podamos agarrar, ¿a partir de qué porcentaje de grasa corporal recomiendas tú que es aceptable o que es bastante sensato? Yo no empezaría un proceso de ganancia de masa muscular por encima de un 14-15% de grasa. Empezaría, lo ideal sería empezarlo en un 10-12%. Obviamente, cuando ganamos masa muscular, casi siempre se suele acompañar de una pequeña ganancia de grasa. Si llegamos en porcentaje de un 14-15, deberíamos de realizar lo que se llama mini cut hoy en día, que son mini periodos de déficit calórico. Claro. Dentro del periodo de ganancia de masa muscular son pequeños periodos de déficit calórico para bajar un poquito de grasa, efectivamente, perder un poquito de grasa y luego volver a subir. Es curioso porque generalmente la directriz que se da en los gimnasios, ¿no? Al menos mi experiencia, es como un poquito la contraria, ¿no? El ponerte grande y aumentar todo lo que pueda masa muscular, aunque eso conlleve una ganancia excesiva de grasa, para después recortar, ¿no? Suele ser más o menos lo que se estila, ¿no? En los gimnasios. Sí, se puso de moda en los años 80 en el culturismo, en lo que se llama el bulking, el volumen cerdil. ¿Vale? Se puso de moda en los años 80, a día de hoy se sigue haciendo, pero sin duda no es lo más recomendable. Perfecto. Pues con estos 5 puntos terminamos, no sin antes recordaros que Ismael Galancho tiene su nueva página web en la que va a divulgar sobre ciencia, sobre nutrición, sobre ejercicio al más altísimo nivel, como siempre él hace, que os la dejaré justo aquí abajo, ismaelgalancho.com. Nada más, haremos algunos vídeos, estad atentos, estad pendientes del canal, porque si os gusta este vídeo y llegamos a unos 100 likes, no pido mucho, haremos posiblemente pues otro vídeo hablando de lo que nos pidáis. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. A seguir empoderando.